que surge de última hora. Hablamos de un accidente de tránsito que dejó a una persona sin vida y varias heridas. Esto en jurisdicción de Quetzaltenango. Uno de los protagonistas de este lamentable suceso es un bus del transporte colectivo y también una motocicleta. En este caso se ha dado a conocer que el escenario de este trágico suceso es la circunvalación de Colomba Costa Cuca allá en Quetzaltenango. El autobús pertenece a Transportes Golondrina y vemos que incluso en la cinta asfáltica ha quedado la motocicleta. Ahora lo que se busca establecer es si la persona que murió iba a bordo del vehículo de dos ruedas. También hay que indicar que varios heridos se han reportado luego de este accidente de tránsito. Al lugar se hicieron presentes elementos de socorro para poder brindarle la atención prehospitalaria a las víctimas y realizar los traslados correspondientes. Luego de este mortal percance, los pasajeros de este autobús, algunos incluso con crisis nerviosa, descendieron de esta unidad. Porque tal y como se puede apreciar en el video, pues prácticamente este autobús quedó a media carretera, volcado. No se sabe bajo qué circunstancias se pudo dar este accidente de tránsito. Ya las autoridades han pues colocado la señalización correspondiente, indicando que en el lugar por el momento no hay paso, ya que si hablamos de una persona fallecida, el Ministerio Público deberá llegar a este punto para poder realizar las diligencias correspondientes, levantar el cuerpo y trasladarlo hacia la morgue del INACIF, por lo que se tiene previsto que el paso permanezca cerrado durante varios minutos, ya que no solo se debe realizar el peritaje correspondiente con el cuerpo, sino también levantar los vehículos involucrados, en este caso la motocicleta y también el bus del transporte colectivo. Esto podría también tardar, tomando en cuenta que en el caso del bus deben movilizarse las grúas para poder retirarlo de la cinta asfáltica y de esta manera dejar libre la ruta. Se busca determinar quién tuvo la responsabilidad de este accidente, si se trató de una imprudencia por parte del piloto del autobús o una imprudencia por parte del conductor de motocicleta. Todos estos extremos se deberán establecer a través de las investigaciones del caso.